¿Qué tal, amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Te dejas arrastrar por el estrés? Hay un dicho ranchero que es muy sabio y es muy útil, que dice que no pienses en cómo cruzar el río hasta que lleguemos al río y estemos ya físicamente en la orilla. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los futuribles, ¿qué va a pasar si se ocurriera tal cosa? Pues hay que estar en la orilla del río para, a lo mejor hay un puente endeble, pero al fin puente, o hay pangas o lanchas, o finalmente lo cruzamos nadando. Entonces, es muy importante no preocuparse del mañana porque no sabemos si llegará para nosotros. Como sabiamente dice San José María, el autor del célebre libro de Camino, dice: el pasado, olvídate de él, ya pasó. Vive el presente, el hoy, ahora, con serenidad, con paz, con alegría. No te angusties del futuro. A veces hay personas que se estresan porque se ponen metas profesionales muy por encima de sus capacidades, ¿no? Por decir algo, alguien que entra a una empresa y dice: pues yo tengo mi meta que en 2, 3 años llegue a ser el director general de este corporativo. Oye, pues estás fuera de la realidad, ¿no? Aquí hay que hacer toda una carrera para llegar a ese puesto. O, como en todos los trabajos, hay veces que hay mucho trabajo, a veces que hay menos trabajo. Y es importante de inmediato, si hay más trabajo, pues ordenarse y tener la capacidad de jerarquizar los asuntos, o sea, de lo más importante a lo menos importante, sin descuidar lo urgente, ¿no? Hay bomberazos o cosas urgentes que hay que cubrir de inmediato, pues que no se ha apagado el predial o que no se ha apagado el agua, pues hay que hacer el teléfono, pues hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Pero hay personas que tienen el defecto de vivir a base de bomberazos y son felices, ahí andan resolviendo cosas urgentes, pero a la hora que el jefe lo llama y le dice: a ver, las metas que habíamos quedado, ¿cómo estamos? No, pues no pude hacer esto, ni esto, ni esto, pues resolví esto, otro. Sí, entonces descuidaste lo más importante, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues, plantearse las cosas de esa manera, con orden, con realismo, y vivir el hoy y el ahora, pues para vivir la vida con serenidad y tranquilidad, ¿no? Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.